En esta escalera he representado las principales medidas de longitud, comenzando por el miriámetro con símbolo MAM, MAM, kilómetro símbolo KM, hectómetro símbolo HM, decámetro símbolo DAM, DAM, metro símbolo M, decímetro símbolo DM, centímetro símbolo CM y milímetro símbolo MM. Mirad, si queremos pasar de una unidad más grande a otra unidad más pequeña, o sea, bajar la escalera, tenemos que multiplicar por 10 cada escalón que bajemos. Si bajamos un escalón, multiplicamos por 10. Si bajamos dos escalones, por 100. Tres escalones, por 1000. Y así sucesivamente. Por el contrario, si tenemos que pasar de una unidad inferior o más pequeña a otra unidad más grande, entonces tendremos que subir la escalera y por cada escalón que subamos tenemos que dividir entre 10. Si subimos dos escalones, entre 100, 3 entre 1000, 4 entre 10.000 y así sucesivamente. Es muy sencillo. El metro, si os dais cuenta, tiene unos múltiplos, o sea, son más grandes que él. Están representados en la escalera en la parte superior, en la parte de arriba. Y también tiene unos submúltiplos o divisores representados en esta escalera en la parte inferior o en la parte de debajo de donde está el metro. Los divisores son más pequeños que el metro. Vamos a ver a qué son igual dichos múltiplos y divisores. Mirad, entre los múltiplos comenzamos con el miriámetro. Miriámetro equivale a 10.000 metros. 10.000 metros. Y os voy a explicar por qué. Mirad, estamos en el escalón del miriámetro y vamos a bajar hasta el escalón de los metros. Vamos a ver cuántos escalones bajamos. 1, 2, 3 y 4. Un miriámetro por 10.000, por la unidad seguida de 4 ceros porque son 4 escalones, será igual a 10.000 metros. Luego le sigue el kilómetro, que es igual a 1.000 metros. Pero esto también tiene una explicación lógica. ¿Por qué? Porque si estamos en el escalón del kilómetro y tenemos que bajar al metro, vamos a ver los escalones que bajamos. 1, 2 y 3. 1 por 1.000, porque son 3 escalones, será igual a 1.000 metros. A continuación le sigue el hectómetro, que es igual a 100 metros. Porque bajamos 2 escalones o peldaños. Mirad, estamos en el escalón del hectómetro, ese no lo contamos. Contamos el decámetro y el metro, 2 escalones, 1 por 100, 100 metros. Para terminar con los múltiplos, acabamos con el decámetro, que es igual a 10 metros. Si os dais cuenta, entre el decámetro y el metro solamente tenemos que bajar un escalón y 1 por 10 es igual a 10 metros. A continuación vamos a ver a qué equivalen los submúltiplos o divisores. Mirad, si queremos pasar del decímetro al metro, ¿cuántos escalones tenemos que subir? Un escalón. Entonces dividimos el 1 entre 10, que será igual a 0,1. Desplazamos la coma hacia la izquierda, una cifra. 0,1 metros. Seguimos. El centímetro. Vamos a ver, ¿cuántos escalones tenemos que subir para llegar al metro? 1 y 2. Un centímetro por, dividido entre 100, dividido entre 100, porque para subir hemos de dividir, será igual a 0,01 metro. El 1 sería un 0 y el 0 que le añado porque no tengo más cifras sería el segundo 0 del 100. Continuamos y para pasar de milímetros a metros tenemos que subir 1, 2 y 3. 3 escalones. Entonces sería igual a 0,001 metro. 3 cifras.
A continuación vamos a realizar los ejercicios. Mirad, queremos pasar 8 miliámetros a hectómetros. De miliámetros a hectómetros. ¿Cuántos escalones tenemos que bajar? Mirad, el escalón del miliámetro no, porque ya lo tenemos andado, estamos ahí. Tenemos que bajar kilómetro 1 y hectómetro 2. Pues multiplicamos 8 por 100, porque son 2 escalones los que tenemos que bajar. Será igual a 800 hectómetros. Continuamos. 6,365 decámetros a decímetros. De decámetro a decímetro, ¿cuántos escalones tenemos que bajar? Mirad, el metro sería 1 y el decímetro 2. Pues 6,365 por 100 es igual, desplazamos la cifra hacia la derecha, la coma hacia la derecha, dos cifras, 636,5 decímetros. O sea, cuando multiplicamos por la unidad seguida de ceros y multiplicamos un número decimal, desplazamos la coma hacia la derecha. Si dividimos, hacia la izquierda. Seguimos. 46,9 centímetros de centímetros a milímetros. ¿Cuántos escalones van? Uno nada más. Multiplicamos 46,9 por 10, que es igual a 469. Desplazamos la coma hacia la derecha, una cifra, porque al 1 lo acompaña nada más que un 0. Continuamos. 54 kilómetros a decámetros. De kilómetros a decámetros. ¿Cuántos escalones van? 1 y 2. Pues multiplicamos 54 por 100, que es igual a 5.400 decámetros. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos un número natural por la unidad seguida de ceros, por el 1 seguido de ceros, dejamos dicho número natural y añadimos tantos ceros como acompañen a la unidad. Seguimos. 4,6263 hectómetros a centímetros. De hectómetros a centímetros. Vamos a ver los escalones que tenemos que bajar. 1, 2, 3 y 4. Multiplicamos por 10.000. 4,6263 por 10.000. Es igual a, desplazamos la coma hacia la derecha, cuatro cifras. 1, 2, 3 y 4. La coma desaparece. 6, 3. 1, 2, 3, 46.263. Continuamos. 658,3 metros a miliámetros. De metros a miliámetros. Ahora tenemos que subir la escalera, con lo cual hemos de dividir de metros a miliámetros. Vamos a ver los escalones que tenemos que subir. 1, 2, 3 y 4. Pues mirad, 658,3 dividido entre 10.000. 2, 3 y 4. Desplazamos la coma hacia la izquierda, tantas cifras como ceros acompañen a la unidad. 1, 2, 3, 4, 4 cifras. Me faltaría una. 1, 2, 3, completo con un 0. 0,06583. Ya estaría hecho. 248 centímetros a decámetros. De centímetros a decámetros. ¿Cuántos escalones tenemos que subir? 1, 2 y 3. Pues dividimos entre 1000. 248 entre 1000 será igual a 0,248. Aunque no tenga coma,
es como si estuviese a la derecha de la unidad. Cogemos el 8, sería un 0, el 4, otro 0 y el 2, otro 0, 0,248. Seguimos con el siguiente. 9.684,35 milímetros a decímetros. De milímetro a decímetro, ¿cuántos escalones tenemos que subir? 1 y 2. Dos escalones dividimos entre 100. 9.684,35 entre 100 es igual 1 y 2. 96,8435. 96,8435. He desplazado la coma hacia la izquierda dos cifras, porque son dos ceros los que acompañan al 1. Seguimos. 236 hectómetros a milímetros. De hectómetro a milímetro. Subimos 1 y 2 escalones. Dividimos entre 100, porque son dos escalones. 236 entre 100 es igual a 2,36 milímetros. Cojo el 6, sería un 0, y el 3, otro 0. Hacia la izquierda. Dividir siempre es hacia la izquierda. Desplazamos la coma hacia la izquierda. Y terminamos. 34.787,3 centímetros. Centímetros los vamos a pasar a kilómetros, de centímetros a kilómetros. ¿Cuántos escalones van? ¿O tenemos que subir? 1, 2, 3, 4 y 5. Pues dividimos entre 100.000, porque son 5 ceros. 34, 78, 7,3 entre 100.000. 2 y 3. Desplazamos la coma hacia la izquierda 5 cifras. 1, 2, 3, 4 y 5.